Buenas noches a toda la familia, amigos que el día de hoy se han hecho presente para poder celebrar estos 15 años de Jennifer, que ya lo tenemos presente, en la cual vamos a darle fuertes palmas para ella. ¿Dónde están las palmas? Fuerte las palmas, que viene con su chapelán. Ahí está, ¿verdad? Vamos a pedirle a que ingrese y se dé la vuelta para que salude a toda la familia y a los amigos que el día de hoy se han hecho presente. ¡Adelante, Jennifer! ¡Adelante! ¡Esas palmas! ¡Vamos a gritar fuertes palmas para ella! Ahí está, la vueltita por ahí, date la vueltita, otro por allá. Sigue, sigue otra vez, en la otra, saluda, saluda a su familia, saluda a la gente, a los amigos, a las amistades que han venido en esta noche para poder celebrar estos 15 años, estos 15 abriles, estos 15 años que deja ya ser parte de una niñez que ha venido acostumbrado a ser y ahora pasa a ser parte de esa linda sociedad, ¿verdad? ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! Ahí. Bien, vamos a invitar también a sus papitos, a sus padres de esa noche que hoy se han hecho presentes. Pero vamos a avisar a Castro, siendo Pedro y Claudia Fernández Viera. ¡Fuerte las palmas para ella! ¡Fuerte las palmas, por favor! ¡Ahí está! ¡Qué bonito! Los papitos, de esta manera, también se hace presente. Sí, en esta noche maravillosa. Hoy también vamos a presentar a los padrinos. Sí, Alcides Yaco. Ok, listo, me indica que está ocupado. Sí, ya está en camino. Vamos a invitar también a Alfredo Río Santo, también el siguiente padrino el día de hoy. Adelante, por favor, con su esposa. Sí, adelante también, por favor, adelante. Sí, adelante. Fuerte las palmas, señores, fuerte las palmas. Aquí está la familia y esa noche para poder celebrar estos 15 años. Que se sienta la alegría, que se sienta esa emoción de esa gran noche de cumplir 15 años. Por esta noche vamos a decirle a la pequeña. Pasado la noche ya no va a ser la pequeña, ¿verdad? Ya va a ser una joven llena de promesa, una joven llena de virtudes, una joven en la cual viene el papá y mamá muy respetados y también artísticamente. Ya todos lo conocen, Pedrito Castro, Gladys Fernández. Hoy nos sentimos muy orgullosos de que tenga una hija tan preciosa e inteligente que va a lograr muchos objetivos de aquí para adelante. Las promesas, los éxitos que ella anhela, se tiene que cumplir y con la ayuda de los padrinos que siempre van a estar atrás de ella para poder aconsejar de aquí para adelante. Vamos a continuación a tener unas palabras, finalmente los padrinos, ¿sí? Hoy los padrinos que están presentes y vamos a darle las palabras a Wilfredo Ríos en esa noche en la cual vamos a brindar fuertes palmas para él, por favor. ¡Dónde están las palmas! Hola. Bien. Buenas noches con todos los presentes. Feliz cumpleaños, Jennifer. Pedrito, Gladys, gracias por formar parte de la familia. Y nada, desearte toda la felicidad del mundo, que sigas adelante con tus metas y que se cumpla todos tus sueños. Y nada más, gracias. Muy bien, fueron las palabras del padrino. Y me digan que es el momento de hacer algo maravilloso, ¿verdad? El cambio de zapato, ¿verdad? Sí, una silla, por favor, si me permiten por ahí. Alguien que me alcance una silla. Sí, a ver, a ver, a ver. Una sillita, por favor. Listo. En esta oportunidad lo va a hacer el papá. El recuerdo que va a tener en esta noche de cambiar los zapatos cuando era niña.
niña pequeña, donde de repente cometía sus travesuras. Y ahora pues, a ver, el zapato se ha perdido, ¿cómo es eso? A ver, ahí está el zapato, por favor. Y a mí ya se leía afuera que las tiendas están abiertas. Vamos a ver, Pedrito, el cambio de zapatos reina de esa noche. Ahora sí, pues, ahí está. ¿Cómo que suegro? ¿Qué pasa por ahí? Por favor, ahí está Pedrito cambiando los zapatos de la que va a ser ya una jovencita. Bebé, ¿no? Cuando decía bebé, ahí está. Mírala, ¿eh? Grande tu hija. ¿Cuántos años? ¿Cuántos logros? Y ahora convertida ya en una señorita tan hermosa, ¿verdad? Sí, llorar, por favor, no me lloren, ¿eh? Todavía no terminamos esta ceremonia. Qué lindo, de verdad, de compartir esa gran alegría con toda la familia, los amigos que hoy están presentes. A ver, ayúdale a poner el zapato, por favor, el chambelán, si podemos. Chambelán, ayúdale también, por favor. No puede, Pedrito, tan nervioso. A ver, ayúdale, por favor. A ver. Ya, sí, ya puede. Ahí está, ayúdale con Pedrito. Ahí está Pedrito. Anda acostumbrándote. Muy bien, Pedrito Castro. Hoy con su hija. Se olvidó de poner los zapatos a Gladys, me dice. Muy bien. Ahí está Pedrito, está nervioso. Padre hermoso, Dios mío. Ajá. Luego se viene la coronita, ¿verdad? ¿La tenemos listo? ¿Sí? Su princesa. ¿Y quién lo va a poner? Su mamita, ¿verdad? Su reina, ella es su reina. Ahí está su coronita, por favor, si me la alcanza, mientras que ya va terminando Pedrito. Se está poniendo nervioso, Pedrito. No es como estaba bebé, dice, no es. Imagínate, ya creció tu hija, ya no es un bebé. Ya es una señorita, no jovencita, que tiene mucho futuro para adelante, ¿verdad? Qué difícil, dice Pedrito. Aquí viene lo más difícil. De poder enseñar grandes valores como siempre lo han dicho ustedes. Fuerte la palma para Pedrito, fuerte las palmas. Pedrito Castro. Ahora vamos con Gladys. Ahí está tu reina, a ver. Su princesa. Como siempre, no ha caracterizado, ¿verdad? Gladys. También está nerviosa, no sabe cómo sacar, miren, ¿eh? Tranquila. Los dos se han puesto nerviosos el día de hoy. Ahí está. Bien amarrado. Ahí está, mira, qué bonito. Para poder ponerlo en esta noche. Y aquí está la presentación de su reina, Gladys Fernández, a su querida hija Jennifer Castro. Mírala. Muy bien. Son 15 años, ¿no, Gladys? 15 años. Que ha dado mucho fruto. 15 años de poder lograr muchas cosas con ella. Como cualquier joven. Como cualquier jovencita. ¿Ah? Despacito, por favor, despacito. A ver, el papá también está ayudando, me parece correcto. Ahí están las princesitas. ¿Cómo es tener una hija mujer? ¿Verdad? Qué lindo, hermoso. Ahí está, mira. Fuerte las palmas para ella, fuerte las palmas. Ese es el cariño, el amor que se siente entre padre e hijos. Cuando hay una fecha muy importante
de esa manera demostramos el amor y el cariño de nuestros hijos, ¿verdad? Hoy en estos 15 años de Jennifer Castro Fernández vamos a tener las palabras de esta noche también de los padres, ¿verdad? Uy, ya está jugando con qué. Vamos a tener las palabras de su querido padre. ¿Sí? Fuerte las palmas para el Perito Castro. Fuerte las palmas. Buenas noches, invitados todos, amigos, familiares. Hoy es un día especial para mi hija, que está cumpliendo 15 años. De hoy por adelante ya pasa de ser una niña, es una señorita. Un día especial. Y deseo lo mejor para mi hija. Gracias. Muy bien. El cariño y el amor de padre en esta noche. Vamos a brindar también para que pueda tener sus palabras a la familia, a los amigos que hoy están presentes en estos 15 años de Jennifer Castro Fernández, a su mamita Gladys Fernández Viera. Fuerte las palmas para ella, fuerte las palmas. Hola, muy buenas noches a cada uno de ustedes. En primer lugar, dar gracias a Dios por un día más de vida y agradecer a cada uno de ustedes por darse ese tiempo, a sus compañeros del colegio, a sus amigas, acá a mis primos que han venido desde lejos, a mi prima también desde Tingo María. Gracias a cada uno de ustedes, a todos. Decirle a Jennifer que es mi hija, lo más importante de mi vida. No sé en qué momento pasaron los años, la verdad para mí es como un sueño. Parece que recién hubiera nacido ayer Jennifer, pero me doy cuenta que ya está cumpliendo 15 años y es una señorita. Prácticamente ya no es una niña. Solamente decirte, hija, que hoy lo disfrutes, lo pases bonito con tus amigos, con tus amistades. Y nada, ¿no? Y que sigas para adelante, así como estás haciendo, trayéndome muchas alegrías, muchos logros en tu carrera de lo que es la educación. Gracias. Feliz cumpleaños, hija. Muy bien, las palabras de Gladys Fernández, su mamita, en esta noche de alegría, una noche de emoción de parte de ella y de la familia que ha venido muy lejos, ¿verdad? Vamos a tener en esta noche, antes de las palabras de Jennifer, ¿verdad? La palabra de Chapelán. ¿Unas palabras? ¿Sí? ¡Fuerte las palmas para él! ¡Fuerte las palmas! Muchas gracias a todos. Bueno, ¿qué te puedo decir, Jennifer? En representación de la familia Castro Fernández, quiero decirte que desde el momento en que llegaste así de pequeñita a la casa, me sentí muy feliz de que seas parte de la familia. Te he visto crecer literalmente desde muy pequeñita y ahora que te estás transformando en toda una señorita, y el hecho de transformarte como en una señorita también trae ciertas responsabilidades. Estoy muy feliz y muy orgulloso de ser tu hermano. Creo que te admiro bastante porque a pesar de tu corta edad ya has logrado dominar bastantes disciplinas y muy orgulloso de ti, la verdad. Quiero a todas las personas que se encuentran aquí en este momento agradecerles por su presencia. También decirles de que puedan disfrutar este momento y puedan atesorarlo. Y más que nada, que lo atesores tú, Jennifer, que este momento lo recuerdes bien, con mucho anhelo, con mucho cariño, y que lo guardes como un bonito recuerdo, que lo vas a tener
de aquí en adelante, pues. Te amo, hermanita, y sé que te vas a convertir en una mujer profesional y muy capaz de poder lograr muchas cosas en la vida. Así que un aplauso para Jennifer, por favor. Muy bien. La fiesta más alegre y más grande es el amor de la familia. Y este es el compartir de Gladys y de Pedrito Castro, como siempre nosotros lo llevamos en los eventos, y hoy me permite dirigir estos 15 años de su querida hija. Una maravilla de poder estar aquí, una maravilla de poder compartir con esta linda familia, ¿verdad? Estamos para rato, así que vamos a pedirle a Jennifer a que se ponga de pie y tratar de ayudarlos por ahí, por favor. ¿Sí? Fuerte de palmas para ella. ¿Dónde están las palmas? ¡Esa alegría! Luego de esa palabra se viene el primer baile de esta noche con toda la familia, así que vamos a pedirle a Jennifer sus palabras para todos los presentes que el día de hoy están con nosotros. Bueno, ante todo, buenas noches con todos. Me siento muy nerviosa porque nunca imaginé estar en esta situación. No pensé hacerlo a mis 15 años, pero mis papás me lo hicieron. Y agradezco mucho a muchas personas, en especial a Nicole, a Gerard, a Belinda, a Jimena, a Nixa, a Juan Daniel, a Sergio, que se tomaron el tiempo de venir acá. Por más de que vivan lejos o tengan muchas dificultades, se tomaron el tiempo de poder venir y pasar ese momento tan especial conmigo. Los agradezco mucho, espero disfruten la fiesta y gracias por estar en ese momento tan especial de mi vida, por formar parte de mi vida. Agradezco mucho a mi padrino Willy, que siempre estuvo para mí en todo momento, siempre me aconsejó, en todo momento siempre me estuvo aconsejando, a mis papás, a mi papá Pedro Castro y a mi mamá Lady Fernández, que por más de que muchos errores yo cometa, siempre me terminaba perdonando y me terminaba aconsejando, a mi hermano también, que me aconseja muchas cosas, a mi hermana Yasmín, a mi hermana Lucero, y a mis primas, Heidi Rosa. Y ya, nada, eso fue todo. Espero disfruten de la fiesta y la pasen bonito. Y gracias por estar aquí. Lindas palabras de Jennifer hoy en sus 15 años. Tenemos preparado un temita para que pueda bailar con su hermano, ya que es el chambelán. ¿Sí? ¿Tenemos preparado una música? ¿Una música? ¿El vals o la quinceañera, cualquiera? ¿Lo tiene? ¿No lo tiene listo? No, es que no me han dicho nada. Ah, ya. A ver, para que puedan bailar en esta noche y presentar a esta linda sociedad como debe de ser, con toda la familia, de verdad. Ahí está. En esta noche, señoras y señores, vamos a presentar el primer baile, en la cual vamos a pedirle fuertes palmas para ella, fuertes las palmas. Hoy, mis hermanos, compartiendo esa gran alegría. Y en mi corazón hay una tormenta de emoción. Y así, presentamos en esta noche Jennifer Castro Fernández. Y a una jovencita presentando a esta linda sociedad, gracias a sus queridos padres que hoy comparten esa gran alegría, demostrando el respeto y el cariño que se tiene. Siento mi corazón.
mira, ¿eh? Ya se dejó chiquito, mi hija. ¡Ay, está Pedrito Castro, nervioso! ¡Fuerte las palmas para él! ¡Fuerte, fuerte, que se sienta esa alegría! ¡Felicidades, Pedrito Castro! Presentando a su hija mayor, como debe de ser. Lleno de emoción. ¡Fuerte las palmas! ¿Dónde están las palmas? Se ha parado porque quieren palmas, ¿sí o no? ¡Claro! Mira el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me dieron demasiado. Que pasen adelante. A ver, primos, tíos, adelante, por favor, adelante. A ver. Ahí. Ahí está. Adelante, adelante. La familia. A ver, adelante la familia. Que a veces si te falta algo, no puedo dormir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la familia? Me asusta como el mundo vive. Que sea mejor. Ahí está. Y me anhelo respirar. La familia es grande. Adelante. ¡Qué bonito! Como si la vida me debe pasar. A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue por ahí? A ver.
favor no crezcas más. Una quinceañera actualizada. Muy bien, fuerte las palmas. Esas palmas, ¿dónde están? A ver. Esas palmas. A ver si hay otro jovencito por ahí. No tengan miedo. Yo también era así de chiquito. Que me asusta como el mundo vive. Muy bien. Y me alegro respirar desde el delicio. Compartiendo con toda la familia, con todos los amigos, las amigas. Esos son los jóvenes de hoy. Y así se comparte, ¿verdad? Claro. A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Adelante, vamos. Compartan esa alegría. Ahorita llamamos por nombre, ¿ya? Allá. Muy bien. Este es mi amanecer. Ya me dije, ajá. Yo soy una mujer. De compartir estos 15 años de Jennifer, una señorita. Ahora sí, a ver quién más. ¿Quién más? Por ahí, adelante, adelante. Ahí está. ¿Ah? ¿Quién sigue? A ver, otro jovencito por ahí. Otro jovencito. Adelante, adelante. Vamos. Se va acelerando, sé que yo. Te haré caso y tú. Y esas palmas, ahí voy. ¡Ponte las palmas! ¡Fuerte las palmas! Ahí está, madre e hija. Qué lindo, ¿verdad? ¡Fuerte las palmas para ella! ¡Fuerte las palmas! Muy bien. Hacia adelante, voy a invitar para poder continuar con esta linda ceremonia. Por favor, a sus amigas. ¿Cuántas son? ¿Cuántos? 15, ¿no? Ayer pensé que era 14. Puras mujeres, por favor. A ver, chicas, puras mujeres. A ver, a ver. Otra vez.
mujeres, necesitamos 15 jovencitas. A ver, a ver. A ver, jovencitos de ustedes, un poquito más acá. Jovencitos, un poquito más acá. Ahí entra en el espacio. A ver, jovencitos, a ver, a ver. Ahora sí. Denle espacio a la colaboradora, ¿no? Para que estén bien, a ver, ¿quién se va a llevar? ¿Quién tiene suerte? La próxima. ¿Cómo que la próxima? A ver, ¿ya está? ¿15? A ver, cuente. ¿Cuántos falta? A ver, adelante, chicas, a ver. Por favor. ¿Cuántos faltan? ¿6? A ver, 7, a ver, a ver, a ver. Vamos, Jennifer, saca ahí a tus amigas. No importa. Jovencita de 75 también no hay problema, le he dicho, perdón. A ver, Alex. Mira, Jennifer tiene que ir a sacar a sus amigas, ¿se da cuenta? Jennifer es todo, ¿ah? Mira, ¿eh? Mejor que el animador, dice. Ahorita se va a su casa. ¿Quién falta? A ver, a ver. ¿Quién falta? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Falta 3? ¡Uy! ¿Y ahora? ¿A la cantante? ¿Quién falta? A ver. A ver, a ver. Ahí está, ya ve, están saliendo, están saliendo. Hay que llamar a la vecina. Muy bien. ¿Ya? ¿Está bien? Adelante, adelante, adelante. Ahí está, ya ves. ¿Cómo se quedó ahí? Ya está, ¿verdad? Ya está. A ver, Jennifer, ¿ven por aquí? Sí, ya está completo. Ahora Jennifer va a agarrar la copita y le va a pasar a cada uno, ¿ya? ¿Sí? El que tiene el anillo, hay un anillo ahí. A ver, a ver. Jennifer. Que agarre nada más uno. A ver, agarren, no lo saquen todavía. No, 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 todavía no lo saquen, solamente que agarren, ¿ya? A ver, acérquese todo. Acérquese todo, por favor, acérquese todo. No, 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 que agarre uno por uno. No, no, aquí pasa. A la cuenta de 3 no salgan, agarren cada una la pita. Solamente agarren nada más la pita, por favor. Agarren la pita nada más. Una nomás. Y a la cuenta de 3, ya se cayó uno, ve, ya ves, se cayeron. Vale, ya agitamos, por favor. Ya, a la cuenta de 3 van a sacar, ¿ya? A ver, ¿ya está? ¿Sí? A la 1. A la 1. A la 2. Y a las 3. ¿Quién fue? ¡Bien! Ahí está. ¿Cómo se llama? Yera. A ver, Yera por aquí. Yera, por favor. Venga por aquí, Yera. Unas palabras. Para la que está cumpliendo 15 años, Yera. ¿Sí? Vamos a ver, tu amiga, ¿verdad? No, mi hermana. ¿Tu hermana? Listo. Adelante, Yera. Ante todo, muy buenas noches. Quiero decirle a Jennifer un feliz cumpleaños, que la pase muy bonito. Quiero agradecerle porque ella también fue hasta mi casa por mi fiesta que me hice y haber venido hasta acá por ella es único que no lo pensaba hacer, pero sí vine. Y gracias por tu amistad. Muy bien, su pinky, dice, su pinky, ahí está, muy bien, listo. Claro, sí. Ahora necesitamos varones. ¿Varones por qué? ¿Varones? ¿Sí? Ya dio las palabras, amigos. Sí, amigos, amigos. ¿Cuánto? ¿Para con qué? Lo que haya. Lo que haya, hermano. Ya, sí, a ver, varones, a ver, varones. Varones, a ver. Jenny va a ir a sacarlo, ¿ah? Ven, acá tú. Mira, Jenny está con nada y va a sacar todos los balones. No, nada, van a venir los chicos acá. A ver, Jenny, dime los nombres. Desde aquí los llamo. Ya, Gianfranco. Gianfranco, a ver, ¿quién es Gianfranco? Adelante, Gianfranco, por favor. Demuestra. Matías, por favor. A ver, Matías. Juan Daniel. Sergio. Estamos pasando a lista, ya ves, Jesús. A ver, al medio, por favor, al medio. Jovencitos al medio, por favor, no se desesperen. ¿Quién más? A ver, ¿quién más ha venido? No, Diego. Diego.
por favor, adelante. ¿Quién más? A ver. ¿Quién más falta? A ver, ¿algún ese varón más por ahí? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Los cantantes también? ¿Cómo es eso? A ver, a ver. Derex. A ver, Derex. ¿Así es? Garen. A ver, muchachos, por favor, colaboren, muchachos. Garen. Garen. Dios mío, ¿qué tal vos? A ver, a ver. Garen, por favor. A ver, ahora sí. Ya no hay más, ¿verdad? Por favor, los más pequeños adelante y los más altos hacia atrás. A ver, los más pequeños adelante y los más altos atrás. ¿Sí? Colaboren, muchachos. Ahí está. Ahí está, qué bonito. Así como forman en el colegio, igualito. Más allá, más allá, más allá, dice. Más allá, no sean. Ahí está, ahora sí. Ahora, voltee. Hacia, mirándose acá, ahí está, listo. Jennifer, ahora sí. A la cuenta de tres. A la cuenta de tres también va a tener algún qué, ¿verdad? Y a la cuenta de tres. ¿Sí? Porque también es costumbre de tener algún qué, ¿no? Y ser representado por uno de tus amigos que en esta noche también te va a regresar. ¿Sí? A la una. Oh, pero agarren, ¿ah? Si no. Agarren. ¿Cómo te vas a hacer en el colegio? ¿Cómo te molestan? ¿No? Ya, listo. ¡A la una! Pero saquen la mano del bolsillo, muchachos. ¿Qué pasa? No se va a escapar. A ver. Ahora sí, ¿eh? No se pongan nerviosos. ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a las tres! ¡Oye! ¡Ponte la palma! ¿Ah? ¡En una, no va! ¡Ponte la palma! ¿Cómo se llama? A ver. Juan Daniel. Adelante, ven. Juan Daniel, venga por aquí, por favor. A ver. Unas palabras para la quinceañera. Que te deseamos un feliz cumpleaños. Que eres una buena chica. Cuando llegues a esa vida. Ya, que tú sabes que tú puedes contar conmigo en lo que sea. Siempre me tienes a mí ahí, en las buenas y en las malas. Y la quiero mucho. Bueno. Gracias. Ok, yo pensaba que se estaba declarando. ¡Fuerte la palma para él! ¡Fuerte las palmas! Muy bien. Luego ya van a bailar los dos, ¿ah? ¿Eh? Ustedes van a abrir el baile. Un reggaetón, una salsa, no sé qué le gustaría a la quinceañera. Ahí vamos a escoger para que se vayan preparando los músicos. ¿Sí? Claro, él tiene que comenzar la fiesta, el chapelán, ese que agarra el buque. ¿Ya? Para que vayan programando justamente los amigos de la orquesta, ¿ya? A ver, vamos a brindar. Tenemos un brindis. A ver, ya están preparando el brindis, ¿sí? Para poder hacer el brindis correspondiente. Ajá. Muy bien. Hoy en estos 15 años. Ajá. Claro. Ahí está, mira, la pequeña. ¿Sí? Muy bien. ¿Ahí le han traído regalo? De todas maneras, todo dice que han traído regalo, no hay ningún problema. Adelante, ahí, adelante, le comenzó uno ya, a ver. Al lado derecho también, adelante, ven, que pasen todos los amistades, adelante. Que pasen, a ver. Adelante, a ver, ¿quién más sigue? Que pasen, que pasen. A ver, adelante también para ir de ese lado. La mano derecha, a ver. Chicas, pasen, pasen, feliciten a todos, a ver, pasen, pasen. Pasen, pasen. Pasen. A ver, adelante, chicas, adelante. Ahí está. Muy bien, vamos a darle la felicitación correspondiente en esa noche maravillosa. Luego ya hacemos el brindis, mientras que también se va soltando una música y vamos a hacer el brindis correspondiente, ¿ok?
A ver, invitamos a la pista de baile a Jennifer y al caballero. Pase, por favor, para bailar una pieza. Y también los demás amigos, compañeritos, también acompañen a bailar y disfrutar. Todas las chicas, vengan por aquí, por favor, todos. Adelante, por favor. Por favor, pase, chicas, pase sin miedo. O venga a bailar, disfrutar, a gozar. Si no, no hay agüita bendita. A ver, por favor. Invitamos a los compañeros, Jennifer. Llama a tus compañeros a que acompañen. A ver, por favor, todos chicos, venga. Las luces. A ver, todos acompañen en un círculo. A los chicos también, a ver, ¿hay chicos o no? Pasen los chicos también, los caballeros, a ver, que vienen a acompañar en este momento para la Jennifer. A ver, el caballero, amor sincero yo te di, amor sincero yo te di, a cambio de nada. Al niño bueno te ofrecí, y tú me engañabas. Ahora que quieres regresar, ya no quiero nada. Ahora yo tengo un nuevo amor, estás olvidada. Dime tú, así es el amor. A ver. Cuando tú quieres, no te quieres. Chicas, a ver. Así es el amor. Cuando tú amas, no te amas. Así es el amor. A ver, dice con la quinceañera, que se acaba de bailar. Así es el amor. Cuando tú quieras, no lo olvidas. No la dejas, lo regalo, no la dejas. A ver, una buena idea. Los niños chicos, vamos a bailar, vamos a disfrutar, vamos a bailar con ti. Y da felicidades, ¿cómo dice? Pero la mañana, pase. Al niño bueno que ofrecí, y tú me engañabas. Ahí está. A la que quiere regresar, ya no quiero nada. Ahora yo tengo un nuevo amor, me estás olvidada. Muchas felicidades, muchas bendiciones en esta nueva etapa de tu vida. Que nos estén gozando con lo mejor para ti en este día de la. Ahí está, se quitó. Ahí está, ahora Pedro, más prohibido. ¿Cómo se llama, caballero? Oye, Gonzalo. ¿Su nombre, caballero? Bautista. Como está, vamos Juan Daniel. Los dos hemos perdido el chambelán. Tú por no saberme amar, yo por haberte querido. Ahora que quieres regresar, si ya no será lo mismo. Si sueño de cruzar. ¡Luis!
conmigo. Ya me aclaro, ya apareció. Sí. Vamos a ver. El aire general.